Hola, buenas. Hoy quería explicar cómo. Quería hablar sobre el yogur búlgaro, que es un yogur muy especial que se reproduce infinitamente. ¿Qué quiere decir infinitamente? Pues que solamente tienes que guardar un resto del yogur, o sea, un resto del yogur, y ahí lo vuelves a le echas leche y lo vuelves a reproducir. Lo vamos a hacer ahora. Esto no es kéfir de leche, ¿vale? En el kéfir de leche tú separas los nódulos, que son unas bolitas, del líquido que te vas a beber. O sea, los nódulos son el activador, por así decirlo, y el líquido es lo que tú te bebes. Pero esto es diferente. El líquido que tú te bebes, el yogur, es el activador también, a la vez. Entonces, este ya está hecho. Vemos aquí la textura que tiene. Es un poco más líquido que el yogur habitual. Y luego depende con qué leche lo hagas, sale más denso o menos denso. ¿Vale? Entonces, para reproducirlo, yo más o menos lo que hago es multiplicarlo por 5, más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con una quinta parte de esto, por ejemplo, si tenemos un cuarto de litro de yogur, podríamos multiplicar, echarle 5 veces más de leche, 5 cuartos de litro y en total tendríamos 1,5 litros de yogur. Eso como orientación. Si le echas menos yogur y más leche, pues le va a costar un poquito más tiempo. Si le echas más yogur y menos leche, pues le va a costar menos tiempo. Luego, si hace más calor, también se va a hacer más rápido, o si hace más frío, le va a costar unas horas más. Esto son cuestión de horas. Vamos, se hace de un día para otro, normalmente se hace. La leche no tiene que estar caliente, puede estar del tiempo perfectamente, de hecho es mejor, si la echas muy caliente matarías los microorganismos que son los que hacen el yogur. Entonces la leche como mucho templada, pero puede estar del tiempo totalmente. Entonces, yo lo hago con leche entera, pero me ha dicho gente que lo ha hecho con leche desnatada, con leche sin lactosa, incluso con semi, pero bueno. Yo a mí me gusta usar leche entera y cada uno que haga lo que quiera. Entonces, tenemos este yogur. Lo queremos reproducir. Voy a echar aquí una parte de yogur. Así a ojo. Más o menos. Con este yogur, pues yo podría hacer pues casi lleno el bote. ¿Vale? Pues toda esta leche. Entonces, para que se haga, le ponemos la tapa, pero no lo cerramos del todo, sino que es la tapa suelta para que no entren los mosquitos y esas cosas, y lo dejamos fuera de la nevera durante alrededor de entre 16 y 30 horas, depende del calor que haga y depende de la textura que a nosotros nos guste. Con menos horas está un poco más líquido, con más horas un poco más denso, también un poco más ácido, pero bueno, no es mucho lo que se acidifica. Entonces eso, fuera de la nevera entre 16 y 30 horas, depende del calor que haga, con la tapa suelta y después cuando esté hecho, cerramos la tapa y a la nevera. Y este yogur nos dura muchísimo tiempo en la nevera. Yo lo he tenido a veces un mes y sin problema, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Y ahora, por ejemplo, con este bote, que nos ha quedado un resto ahí, no sé si se aprecia, pues yo le echo más leche. Y lo mismo, esto de aquí a mañana estaría, o sea, con la tapa, como he explicado con este bote, con la tapa superpuesta, lo dejaríamos fuera y para mañana estaría hecho yogur. Este yogur nos llegó al lugar donde vivo hace unos 10 años y lo hemos compartido entre amigos y amigas. De vez en cuando a lo mejor se te pone malo, pero lo bueno es que lo tiene más gente en tu círculo cercano. Entonces, lo bueno de esto es regalarlo a los amigos, regalarles un poquito para que ellos lo reproduzcan. Así, si se nos pone malo, siempre tenemos esa fuente o sea, de más yogur para volverlo a hacer. Y ya está, se llama yogur búlgaro. Algunos le llaman bulgur, bueno, en cada sitio se llama de una manera. Y otra cosa importante,
Cada 3 o 4 veces que hagamos el yogur o 2 veces, es bueno sacar todo el contenido del bote y lavar el bote para que no se queden ahí restos resecos porque nos va a hacer que el yogur sea más ácido y no se haga tan bien. Entonces, cada 2 o 3 veces que lo hagamos, se lava el bote y se vuelve a hacer o se hace en otro bote y hasta que se gaste. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a que nunca se nos gaste todo el yogur para poder volverlo a reproducir. Aunque nos quedara, si nos hemos descuidado y nos hemos echado todo lo que hay en este bote, a veces me ha pasado, si he echado todo lo que hay en el bote, pero tengo lo que ha quedado en las paredes, pues con un poquito de leche lo reproduciría la primera vez un poquito y ya mañana volvería a hacer otra reproducción por 5. Y así. Entonces, bueno, para mí es un yogur que me encanta, que tiene un sabor buenísimo y que no tenemos que recurrir a comprar yogur todo el tiempo para poder hacer nuestro yogur. Y siempre con leche animal. Yo con leche vegetal alguna vez he probado y no me ha salido. Así que ahí queda el yogur búlgaro. Gracias y hasta pronto.